Y la familia Almendares Baquedano emprende con su propia idea de negocio, patentando como chocora, que es cosechado en el campo y elaborado con esencia de polvo de bebidas tradicionales caliente o helada, de pinol con cacao y sus derivados como el chocolate en cubos y en tabletas. Francisco cuenta cómo ha sido la evolución de su negocio. Sí, Julio, estamos a nivel de familia, estamos haciendo un emprendimiento, ya que hemos estado cultivando cacao y la idea es no solo vender el cacao en grano, sino que hacer un producto del cacao. Y hemos empezado haciendo pinol con chocolate, con cacao. También hemos estado haciendo emprendimiento con los chocolates de diferentes sabores y diferentes variedades. ¿Están las presentaciones disponibles ya? Ya tenemos, tenemos chocolate de diferentes porcentajes, desde el 80%, que es un chocolate casi puro, hasta un chocolate con leche y relleno, ya sea de maracuyá, de tamarindo o de leche, o sea, de cualquier sabor. ¿Los precios son accesibles? Los precios son accesibles, tenemos envases de 90 gramos, de 150 gramos, de 250 gramos. O sea, a un precio de 150 gramos, un valor de 50 lempiras, y el de 250 gramos de 90 lempiras, perdón. ¿A qué número de teléfono le pueden llamar, Francisco? Bueno, tenemos los teléfonos de mis hijos o también al mío, al propio, al 96-41-3587. La profesora Lavinia Esperanza Baquedano es esposa de Francisco y afirma que la idea es llegar con el producto tanto al mercado nacional e internacional. Así es, estamos tanto en Danlí, lo estamos promocionando, como en la ciudad capital. Allá mi hijo mantiene en la casa de habitación y en este momento él está en un supermercado, pero ellos están apoyando el emprendurismo. Allá está mi hijo en este momento dando a conocer el producto y vendiéndolo. El producto es exhibido ya en estantes y hoy la disciplina, dedicación, esmero resulta satisfactorio para quienes consumimos ya este rico producto que vale la pena apoyar en sus variedades. Este es un reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias. En este Día de la Madre, todos.